¡Dios es piedad! ¿De verdad suplicas piedad? Todos los esclavistas que osen comerciar en mi isla serán marcados como esclavos. Y los mandaré a Ática como siervos del sistema con el que se enriquecían. Venga, llevaos a esta escoria. ¿Los piratas no erais esclavistas? ¿Quién eres? Me llamo Alexios. Bien, Alexios. También nos toman a todos por asesinos. Dime, ¿por qué no debería matarte aquí mismo? Tengo entendido que vendes información. Sí, entre otras cosas. Busco a alguien. Colarte en mi ciudad es una forma bastante curiosa de presentarte. Tenía que hablar contigo directamente. Y dudo que tus piratas me dejaran venir y llamar a tu puerta. Bien, habla. Busco a una mujer. Se fue de Esparta cuando yo era pequeño. Necesitaré más información, Alexios. Las marcas que tiene en el brazo forman la constelación del águila. Bien, eso ya me resulta más útil. ¿Y quién es esa mujer exactamente? Es mi madre. No la he visto desde que era pequeño. Entonces estás buscando a tu familia. Sí, algo parecido. En ese caso, no es una misión fácil. Aspasia es quien me envía a buscarte. ¿Aspasia? ¿Por qué iba a hacer eso? Me dijo que quizá tengas información que me ayude en mi búsqueda. Sí, pero esa información tiene un precio. ¿Y cuál es ese precio? Te lo podrás permitir, seguro. ¿Por qué necesitas tanto dinero? Tengo una ciudad que defender y gente a la que proteger. No me interesa la guerra, pero quiero asegurarme de que no llega hasta aquí. Aquí están tus dracmas. No hay nada como una buena bolsa llena de monedas. ¿Cuánto tardarás en conseguir la información? Ya la tengo. ¿En serio? Tu Mirrina ahora navega con el nombre de Fénix. Comenzó como miembro de mi tripulación, pero nos separamos hace poco. Partiré pronto. Zeos es tu hogar. Pero esta no es mi verdadera vocación, mi propósito. Puede que nunca encuentres lo que buscas, Fénix. No pararé hasta que lo haga. Eres una gran pirata. Y tú eres una amiga todavía mejor. No me olvides. ¿Sabes dónde está ahora? Partió hacia el sureste con su tripulación. Su vocación la llamaba. ¿Estuvo en tu tripulación? Durante un tiempo. ¿Por qué se fue? Le importaban demasiado la política y la guerra. Una buena pirata echada a perder. Desde entonces no he vuelto a saber de ella. Zeos está muy lejos de Esparta. ¿Cómo os conocisteis? En el mar, hace tiempo. Yo vi en ella una vida mejor. Y ella vio en mí la libertad. Las olas eran nuestras. Cuesta creer que fuera pirata. Es de esas mujeres que, cuando se proponen algo, lo acaban consiguiendo.
Gracias. Oye. El hogar no es un lugar, es la gente que te acompaña. Si no encuentras lo que buscas, aquí siempre habrá sitio para ti. Suerte con tu búsqueda. Suerte con tu búsqueda. Pareces preocupada. Estoy intentando robar un gran tesoro para que Senia celebre su victoria sobre Zeos, pero han robado las indicaciones. Y supongo que quieres que alguien las recupere. Sí, pero las robó el líder de Coresia, a quien Senia desterró de la ciudad. Han firmado una nueva tregua entre ellos y los piratas no quieren meterse. Por suerte, yo no soy pirata. ¿Entonces vas a ayudarme? Si lo haces, te compensaré adecuadamente. Sí, podría ir a por esas indicaciones. Por fin me bendice Poseidón, con buena suerte. ¿A dónde tengo que ir? Al otro lado de la isla. Encontrarás la tablilla en la casa del líder. En cuanto te hagas con ella, ve al pueblo de Peesa, que está cerca de allí, y entrégasela a mi socio. ¿Dices que la casa del líder está cerca de Peesa? Sí, está al sur del pueblo. ¿Dónde está Peesa? Está en la costa este de la isla de Zeos. Tranquila, te traeré lo que quieres. Senia estará contentísima. Te estaré esperando. ¡Oh, mis planes arruinados! ¿Cómo voy a encontrarlo sin la tablilla? ¡Oh, dichoso Malacas traicionero! ¿Ahora qué quieres? Te dije que buscaras a mi socio en cuanto tuvieras las indicaciones. Tengo preguntas. Tranquila. Senia estará... ¿Qué necesitas? ¿Es mal momento? Siempre es mal momento. Hay demasiado trabajo y poca gente para hacerlo. Pero parece que soy el único a quien le importa. Espera, ¿te manda Senia? Me dijo que me darías trabajo. Loado sea Poseidón. Por fin llega alguien competente.
Hay barcos que se internan en nuestro territorio. Senia quiere mandarles un recado y asegurarse de que entienden quién controla esta parte del Egeo. ¿Qué tipo de recado quieres mandarles? Con hundir unos cuantos barcos en su nombre nos vale. Es una manera de hacerlo. Seguimos siendo piratas. Tenemos que mantener nuestra reputación y derramar un poco de sangre sirve para que nos sigan respetando. Me parece que te dedicas a debilitar a la competencia. ¿Zeos no satisface tus ambiciones? Si quisiéramos conquistar más territorios, no contrataríamos a gente como tú. Lo haríamos nosotros. La mejor manera de impedir un ataque es golpear primero. No te lo discuto. Hundiré los barcos por vosotros. ¿Cuál es mi objetivo? Destruye algunos barcos de Esparta, otros de Atenas y otros más de los bandidos. Esos son muchos hundimientos. Asegúrate de izar los colores de Senia cuando los hundas. Te pagaré bien si te aseguras de que entienden el recadito. Las velas están rotas y tres remos en el nivel superior. Dos abajo, el mástil agrietado. Ah, Zeus, dame un respiro. ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos! Si hay un mapa, ha de estar ahí.
parado aquí. Eres una presa fácil. ¿Por qué no por ello? ¡Ya! Esto debe de ser lo que quiere. ¡Vamos! ¿Cuándo retiro? ¡Ya! ¡Mierda! ¡Muere de una! Todo esto es muy aburrido. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Yo? Yo solo estaba por la zona. ¿Qué le ha pasado a tu socio? Tenía que atender otros asuntos. Tuvo que irse corriendo y por eso he venido yo. Ya veo. ¿Tienes la tablilla? Supongo que me vas a pagar bien. Por supuesto. Desde luego, pensamos exactamente igual. Gracias. Toma la tablilla. Espléndido. Por fin podremos ponernos manos a la obra.
A ver qué tenemos aquí. ¡Qué interesante! El tesoro está escondido en unas ruinas minoicas. Submarinas. ¿No sabes nadar? Soy pirata, claro que sé nadar, joder. Pero no me gustan los tiburones. Así que eres cobarde, no debilucha. No me hace falta nadar si un mercenario de confianza lo hace por mí. Puede que me interese ir de aventuras. Te prometo que esta será inolvidable. Sino que Poseidón me ensarte con su tridente y me arrastre a las profundidades. Vale, supongo que puedo ayudarte a recuperar el tesoro. Sabía que no te ibas a poder resistir. Por fin me bendice Poseidón, con buena suerte. ¿A dónde he de ir? Ten, toma esta llave y ve al extremo meridional de Ceos. Allí encontrarás la entrada de las ruinas. Está pegajosa. ¿Es sangre? Dioses, no. Será una granada que me comí antes. ¡Corre! No hay tiempo que perder. Te traeré lo que quieres. Thank you.
Ir más lejos es una manera perfecta de volcar. ¡Ay, vas a ir! ¡Sube a bordo! ¡Que no te coman los tiburones! Amigo mío, eres un regalo del mismísimo Poseidón. Eso intento. Necesito que me des el artefacto. Págame primero. Me parece que no. Muy graciosa. Págame. Quien ríe la última. Me dedico al negocio de traicionar a los mercenarios. No he nadado entre tiburones para esto. Eso ha sido error tuyo, no mío. No había ningún tesoro. ¿Y qué haces aquí? He venido a decirte que no había nada ahí abajo. Alguien ha debido de adelantarse. Entonces te mataré y registraré tu cadáver por si acaso. ¡Te ha... ¡Ah!
visión en el tablón del barco. Esta vez tengo un buen presentimiento. Algunas pistas, pero no va a ser fácil. Es un buen comienzo. Ahora son... el camino que nos señalan los dioses. No soy el único que busca a mi madre. El grupo que quería matar a Nicolaos también anda detrás de mí. No son rivales para mí. Tú lo has dicho. ¡Hola otra vez! Tienes un mensaje nuevo en el tablón. Vino de la isla de Delos. Tienes allí a uno de los del culto, Alexios. Se llama Jodan. ¿Acaso lees mis mensajes, Barnabás? Hombre, echado. ¡Boga arrancada! ¡Flechas a mi orden! ¡Podríamos volver a colocarnos! ¡Adelante! Thank you.
Mirad, ya sé que la situación no pinta bien. Era sencillo. Un barco mercante desarmado. Se lo diste a Poseidón y nos lanzaste contra las rocas. No estamos lejos de Zeos. Alguien nos verá. Ojalá te vean los tiburones. ¡Alto! Mantente al margen, joder. El capitán se va a llevar su merecido. ¿Qué ha hecho este hombre? ¿Qué no ha hecho? ¿Es que os ha ofendido? Pobrecitos piratas. Jamás debimos acceder a trabajar con este Malacas. Senia nos hace por fin un encargo y este consigue que embarranquemos. ¿Cómo acabasteis en esta isla? Yo te lo explico. Soy el capitán. Tú ya has hablado demasiado, capitán. Prefiero que me lo cuente el capitán. Como iba diciendo, nos metimos en una gran batalla naval. Que ganamos gracias a mí. ¡Y qué dulce fue la victoria! No me fijé en lo cerca que estaban las rocas. Un pequeño percance. Bueno, ¿nos puedes devolver a Zeos? Este hombre es el capitán. Solo puede ser capitán si tienes un barco. Y él ya no lo tiene. Te compensaré generosamente si me devuelves a Zeos. A un lado. Quitaos de en medio. Voy a llevarme al capitán Gotarces a Zeos. Lamentarás haber metido las narices donde no te llamaban. Nos ha jodido demasiadas veces. No, el capitán no va a salir de aquí con vida. Ponte detrás y pégate a mí. ¡Ayúdame! ¡Por los dioses! Menuda pelea, ¿eh? Gracias, forastero. Si me llevas a Zeos, te ganarás una buena recompensa. Más te vale. Ya has visto lo que le pasa a la gente con la que discrepo. Venga, vamos a mi barco y te llevaré a casa. ¡Menudo alivio! ¡Vuelto a marcar!
las peores tormentas que las batallas más duras. Pero lo suyo es que surge aguas tan maravillosas como estas. ¡Mirad la vela! ¡Listos para acoplar! ¡Gotarces! No es lo que me esperaba. ¡Gotarces! Pensaba que te había perdido. ¿Dónde está el barco? El barco se hundió, pero él vive. ¿Y crees que su vida vale lo que un barco? Un barco se reconstruye. Una vida, no. Has pasado mucho tiempo con los atenienses. Malaca. Lo importante es que estés vivo, hermano. ¿Es tu hermano? Sería más fácil si no lo fuera. ¿Y la tripulación? Esos perros me traicionaron. Si no llega a ser por el Mistios. Ya habría muerto. Entonces te recompensaré, Mistios.
Gotarces prometió compensarme, generosamente, si mal no recuerdo. Págale entonces. ¿Yo? Pero si eres tú la que... Vale. Acompáñame, estúpido hermano. Gracias, Alexios. La sangre tira y te agradezco que esté vivo.